El proyecto lo que busca es caracterizar el terroir del Carignan que se produce en el Maule, en la región principalmente del secano costero. Esta cepa que llegó al país se estima en los años 40, 50, hoy día se ha constituido en una de las, comillas, novedades de la oferta vitivinícola nacional. Actualmente las uvas se están pagando a 100 pesos o bajo 100 pesos. Uvas como, no sé, Cabernet Sauvignon, Syrah, principalmente las variedades tintas, País, etc. Pero uvas que están, por ejemplo, asociadas a este proyecto, como el Carignan, se están pagando entre 400 y 900 pesos el kilo. Específicamente cuando proviene de viñedos antiguos y bajo condiciones de manejo de secano, produce vinos de una frescura y acidez interesante, con un aroma y con unas características organolépticas distintas a los Carignan que se producen en otras zonas del mundo. Y para eso lo que estamos haciendo es caracterizar toda la parte geológica, toda la parte de suelo, todo lo que es las plantas, todas las vides, y que se pueden caracterizar e identificar, bueno, cuáles son las características propias de por qué, en definitiva, el Carignan ya se comporta también en la zona de San Javier y Cauquenes, y por qué podría ser el gran terroir del Carignan en el mundo.